RadioTV.mx presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Super Mamá, transmitiendo en vivo desde La Condesa. Yo soy Ana Pao Alvarado y bueno, pues muchísimas gracias a todos mis amigos que me han estado escribiendo durante la semana para decirnos de qué tema platicar. De pronto, pues ya saben, aquí estamos escuchando siempre sus peticiones. Y por supuesto, tendremos el bebé tip de siempre. Tenemos el día de hoy unas invitadas que nos vienen a platicar acerca de algo como de reciclar. Y bueno, vamos a estar platicando más adelante con ellas. Por favor, quiero que me sigan escribiendo a Super Mamá tv@gmail.com. Me sigan mandando sus consejos, sus tips, sus videos. Ya les había comentado que me manden videos, no importa que los bajen de YouTube, no importa que lo grabes con tu celular en tu casa. Si quieres con tu pequeña, tu pequeño, grabar alguna receta, alguna manualidad, algo que te parezca interesante, mándanos, solamente que no dure más de 2 minutos y medio, a lo máximo 3 minutos, y no importa, puede ser hasta con tu teléfono. Y bueno, pues el día de hoy quiero darle la gran bienvenida a nuestro programa a Isela Betancourt, que está de este lado. Muchísimas hola, gracias, Isela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y Maru Ulloa, ¿verdad? Sí. ¡Ay, me acordé! Ellas vienen de Six Degrees y pues nos van a platicar acerca de pues cómo es su empresa, cómo nació, cómo surgió y de qué se trata, ¿verdad? Así es. Y pues como siempre vamos a ver nuestro bebé tip. Aquí siempre estamos dándoles tips a las mamás. Ustedes algunas veces ya han visto el programa. Sí. Y siempre de pronto me dicen, oye, Ana Pau, ¿nos podrías decir algún consejo de por qué tienen cólico los bebés? O por qué se les infectó que el oído. De pronto es bien complicado, ¿no? Sí, digo, ahorita estaba antes de empezar el programa platicando con estas chicas y pues resulta ser que las tres compartimos esta maravilla de ser mamá. Sí, así es. ¿Tú tienes dos pequeños? Tengo dos niños, bueno, una niña y un niño. ¿De qué edades? 9 y 5. Ah, pues somos más o menos ahí, ¿tú? Sí, 2 niños, 5 y 7. Ah, bueno, yo 7 y 3, entonces pues ahí estamos. cerca. Estamos, ajá, como en el mismo mood. Es que sí es bien difícil, ¿no? Y bien diferente cada etapa. Sí, es de pronto muy diferente platicar con una mamá que es hija, a lo mejor, digo, madre de adolescentes. O de uno, chiquito. De uno, ajá, sí, el bebé, ¿no? Nada que ver, estamos como más o menos en el mismo canal, así que adelante con este bebé tip, venga. Mira, ahorita. Ok, bueno, tenemos aquí un pequeño problema. Y bueno, como siempre, también les pido que me manden sus consejos. De pronto, ya sabes, el típico consejo de la abuelita o al que estamos así como resguardando, que de pronto, ¿no les ha pasado que de pronto se cae el niño y ponle helado de chocolate, no? Ponle malteada. Azúcar. Extrañas, ¿no? Pero bueno, por eso siempre tenemos que tener un pediatra de cabecera. Así. Adelante. Bebé Tips presenta tips de salud para tu bebé. Cuando un bebé no gana de peso de forma adecuada, debe ser importante reconocer si puede ser algo serio o puede ser una condición específica del niño. Nosotros como pediatras sabemos cuánto debe ganar un niño en el primer año de vida. Por ejemplo, en los primeros 4 meses de vida, el bebé debe ganar 750 gramos. En los segundos 4 meses, o sea, de los 4 a los 8, 500 gramos por mes. Y finalmente, en el último cuatrimestre, solo 250 gramos. Esto se ve reflejado en la forma de cómo y la forma y la frecuencia de los alimentos. Cuando un bebé se sale de este ritmo de crecimiento, debemos estar seguros que no se trate de una enfermedad. Hay niños que tienen un crecimiento adecuado y en algunos momentos de las revisiones anuales se detienen. Sin embargo, si esta detención se mantiene en los meses adelante, puede hablarnos de que pudiera estar manifestando una enfermedad como puede ser la acidosis tubular renal.
Entonces, al valorarse la falla de ganancia de peso de forma integral, debemos considerar no solamente el peso, sino también la talla, la situación de neurodesarrollo y cómo se ve el bebé. Si el bebé luce sano, luce feliz, luce contento, tiene una talla proporcional al peso, debemos estar tranquilos, porque seguramente es un bebé que debe tener una velocidad de crecimiento diferente. La guía de seguimiento en el peso y la talla, tenemos márgenes importantes, que son las percentilas 3 y 95. Si el bebé se está moviendo dentro de esas curvas, no hay que angustiarnos. No todos los bebés tienen que estar en la media o en la percentila 50. Cada bebé lleva un ritmo de crecimiento diferente. Pero si un bebé que va en una percentila, constante, de repente cae y se mantiene, habrá que intervenir para poder identificar una enfermedad que pueda repercutir en el peso, en la talla, en un futuro. Y bueno, pues estamos aquí ahora sí, vamos a platicar de qué es Sick Degrees. La verdad, yo estoy igual que ustedes, así como, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Quién lo inventó? Las dos, platíquenme todo de cómo surgió y primero qué es, ¿no? Bueno, Sick Degrees es una tienda en línea donde un grupo de papás puede comprar la ropa que los niños dejaron súper nueva, o sea, impecable. Que usaron, siempre sucede. Como mamá lo sabes, usaron 2-3 veces y ya, la dejaron. Entonces está impecable y tiene mucha vida útil por delante. Otros papás nos pueden vender, es decir, por ejemplo, tú que tienes niños, dices, bueno, tengo una caja llena de ropa que está buenísima, pues se la vendo a Sick Degrees. Y por otro lado, es otra parte donde los papás nos donan ropa para niños de escasos recursos. Entonces tiene como estas tres facetas. Tres facetas, así es. Ok, ahora, bueno, varias cosas. ¿Hace cuánto surgió? ¿Cómo fue la idea? ¿De quién...? Así que, ¿quién se le ocurrió? ¿Ya tenemos qué? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Un año y medio? No, empezamos a principios de año, ya formalmente, ya en operaciones. Y sí, desde marzo más o menos se está operando la tienda. Pero y el proyecto, bueno, tiene año y medio. Año y medio, Y es una tienda totalmente virtual. Sí, por completo en línea. Es una tienda en línea. Te metes y ahí puedes ver todos los requisitos, tanto si quieres ser vendedor, comprador, o te enteras cómo es que nosotros donamos. Hacemos campañas de donación cada cierto tiempo y ahí es donde invitamos a papás para que nos acompañen a hacer las donaciones, para que también vean pues, a quién se dona. Exacto. Oye, ahora esas donaciones, ahora sí yo lo pregunto, ¿cómo, para quién son y cómo qué es que dona? ¿La ropa o se dona especie o se dona dinero? No, la ropa. La ropa, haz de cuenta que cuando nos mandan la ropa, para que se las compremos, pasa por un filtro. Claro. Entonces, la ropa que está impecable al 100% es la que se pone en la tienda. Perfecto. De pronto tenemos alguna ropa que tiene una mancha que ya no se le quita o hemos tenido cosas nuevas con hoyito, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Entonces, esas cosas las damos a donación. Ok. Lo que hacemos es buscar lugares en donde entreguemos casi en mano a los niños para que la ropa se use, ¿no? Exactamente. Es que acabas de decir algo muy importante. Yo he vivido también, de pronto, estar en grupos que de pronto vamos a donar. Y a mí me tocó una ocasión juntar muchas cosas y se dona. No voy a decir a qué casa hogar. Porque no quiero quemar a nadie, ni quiero echarme enemigos, pero bueno, se llegó y se donó y de pronto tú vas, ¿no? A las 2 semanas, oye, te estrenaste los juguetes, porque dimos hasta juguetes nuevos, dimos cosas usadas, mucha ropa usada, pero también se revisó, se dieron sábanas y pues cooperamos todos para juguetes a los niños y nunca llegó. O sea, ¿qué hicieron estas personas? Se vende y se quedan con el dinero, porque de cierta manera en esa casa hogar, pues todo el sustento, lo que viene siendo, lo que es comida, escuela, porque de hecho adentro tienen en esa, esto es de monjas, de hecho, entonces de hecho nos sorprendió, y de pronto empiezas a darte cuenta que se manejan algunos lugares. Mira, así. Entendemos que muchas veces se tenga que vender algo para comprar leche, ¿no? Pero si hace frío y el niño no tiene un suéter, como dices. Exactamente. Vaya, pues por eso es lo que tratamos de entregar en mano. O sea, todo lo que hemos entregado es casi a los papás y a los niños en mano para que se use.
Ah, eso está. ¿Y a qué lugares van? ¿Aquí en el DF o van a lugares como...? Pues he entregado, uno se entregó en DF, otro en Puerto Vallarta. Sí. Ah, o sea, la primera donación que hicimos fue al Instituto Nacional de Pediatría. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos pisos con niños enfermos, uh-huh. vienen de muchos estados de la República. Entonces, así lo es. Que hicimos fue armar paquetes por edad y por sexo. Y nos llevaron a dar, pues sí, como piso una vuelta piso por piso. Wow. Y entonces en mano entregábamos, veíamos a los niños que tenían y todo. Platicábamos un poco con los papás y veíamos la edad del niño y les entregábamos paquetes armados de unas 4 o 5 prendas, con zapatitos o lo que sea, y se los entregábamos directamente. Y es gente de muy escasos recursos, que obviamente pues traen a sus niños enfermos, de pronto no hay recursos ni siquiera como para vestir dignamente. Uh-huh. Entonces esa fue la idea de que nos invitaron al instituto. Y la verdad estuvo increíble porque uh-huh. efectivamente conocemos lugares que hacen esto, entregas y de pronto no sabes a dónde se va esa ropa o lo que estás entregando, ¿no? Exacto. Y sí, efectivamente, como dice Amaru, entendemos que hay instituciones que sí tienen que vender lo que reciben para obtener recursos. A lo mejor alimento, ¿no? Así uh-huh. es. Pero hay veces uh-huh. que a lo mejor tú dices, yo creo que cualquier niño, honestamente, merece el tener un juguete. Un juguete. Es, sí. Exacto, es muy triste que a lo mejor se les compró, por ejemplo, en ese caso eran puras niñas. Uh-huh. Entonces, se compró específicamente, no sé, ciertas muñecas claro. Y de pronto que dices, bueno, yo creo que una muñeca no le hace daño a que una nunca pequeña. Van a tener, exacto, que a lo mejor nunca van a tener y nueva, ¿no? Porque sí, por supuesto. Hicimos estuve yo en unos cursos y bueno, era como ciertas partes como que tenías que cubrir y entonces bueno, lo hicimos y no llegó. Entonces por eso es que de pronto yo creo que a ustedes este tipo de cosas también les ha generado que tengan cierta, la gente tenga un poco cierta desconfianza, sí, ¿no? Sí, buscamos muy o sea, hacemos una búsqueda uh-huh. muy específica para poder entregar las cosas uh-huh. en mano. De bueno, hecho, te quería comentar, estamos ahora para el 15 de octubre, vamos a hacer otra donación para los niños de los hijos de las personas que recogen la basura en Chimalhuacán. Ah, okay. Entonces tienen un centro uh-huh. Un centro comunitario y ahí, bueno, llevan a los niños, ahí aprenden y no sé qué, y vamos a hacer lo mismo, armar paquetes y entregar de mano en mano a papás y niños. Guau. Wow. Oigan, chicas, a ver, cuéntenme algo, mamás de dos niños, porque la verdad es que uno es complicado, pero dos, digo, yo tengo dos, digo, y allá los que tienen 3, 4, bueno. Ya son saludables. Pero cómo le, o sea, digo, para darte tiempo a hacer todo esto, porque bueno, estamos hablando donaciones, como me están diciendo ahorita, armamos, o sea, meticulosamente paquete por paquete con, supongo, las tallas, ¿no? Uh-huh. Perdón, si es mucho trabajo, ¿solamente son ustedes dos? Sí, pues tenemos alguien que nos ayuda, ajá. que nos apoya en la empresa, pero bueno, sí, ahorita es como nuestro equipo, ¿no? Entonces, sí es un trabajo arduo, la verdad, porque tenemos que dividirnos en la parte de trabajo, ¿sí? proyecto y la familia, pero bueno, lo hemos sabido compaginar. No, y además, llevar la página y lo que me cuentas de la ropa, que ahorita más adelante vamos a platicar específicamente de eso. Y otra cosa, o sea, ¿por qué...? ¿Qué es lo que las motivó a hacerlo? Porque debe haber algún punto que tú dices, todos queremos ayudar, la verdad. Entonces, de pronto, yo me ha tocado en ciertas ocasiones hacerlo, pero no tanto como ustedes que ponen una empresa, ¿no? Con un nombre y se dedican de lleno a eso. De pronto es como, oye, vamos a llevar a tal lado, ¿quieres donar a Ana Pau? Ah, sí. Uh-huh. Y lo hace uno con mucho amor, ¿no? Pero ya dedicarnos, no cualquiera. O sea, ¿qué las motivó? Es que la idea la hacíamos naturalmente, intercambiábamos ropa, lo que se podía, inclusive con otras mamás, pero un día viendo un artículo leímos la cantidad de agua que se usa para fabricar un par de jeans, ¿no? Desde el cultivo del algodón. Exacto. Hasta, ¿no? Eran 3,000 litros, una cosa así. Entonces dijimos, no puede ser que te... Así nos quedamos. Sí. Con efectos especiales, te voy a contratar para que... Y estábamos platicando como la parte de dejarles un mejor mundo, ¿no? Ok. Entonces, no nada más buscas como la mejor escuela, la mejor educación, etcétera, pero sin agua, sin aire, sin, ¿no? Bueno, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cuál es el mejor mundo? Ok. Si no dejas ni recursos. Interesante. Sí, es esta parte de también hacer conciencia, como, o sea, nosotras como mamás, y además que las mamás somos las que del 90% de las decisiones de compra está pues recargada en nuestras manos, entonces sí quisimos como encontrar un punto en el que sí tuvieras a lo mejor un ahorro familiar, uh-huh.
pero que también ayudaras a la parte ecológica. Entonces, exacto, porque aquí esto es fomentar el reuso y el reciclaje. Uh-huh. Y como papás desperdicias muchísima ropa. O sea, tenemos cifras muchísimo, de, por ejemplo, los bebés en un año, el tiempo de uso promedio de una prenda es de 3 meses y su vida útil es de 24 meses. Entonces tienes 18 meses. Tirados a la basura, sí. Sí, tirados a la basura. Sí, que a veces... O 21 meses, perdón. Ajá. Uh-huh. Sí, bueno, sí, me quedó claro. Okay. Pero de pronto es que a mí me ha sucedido, ¿no? Que alguna prima, ¿no? Que yo tengo puros sobrinos mayores que mis pequeños, y de pronto dices, oye, esta chamarra... Y de verdad, ¿no? Que llegas y te la regalan y dices, ay, no, claro que la quiero, ¿no? Claro. O sea, digo, hay mamás que a lo mejor no les encanta, pero muchas, la verdad, dices, está nuevecita. Y de pronto al revés, ¿no? Yo que tengo dos niños, de pronto algunas cosas recicló, como son hombrecitos... Que dices, yo esta se la guardo al que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Pero de pronto la vuelvo a usar el segundo y te queda... Sigue quedando nueva. Y hay cosas que, honestamente, la ropa de los niños es muy cara. Muy cara, exacto. Y más que nada, si uno se pone a ver y a comparar que te va a durar 2-3 meses, no lo usan más. Y menos de bebés. No, sí, nosotros todavía te pones una... Te compras una camisa, una blusa muy buena y sabes que te va a durar años. Años, ¿no? Hasta que unos zapatos. Los zapatos los dejan los cada 6 meses. Nada, nada. Los zapatos que tenemos son nuevos. O sea, nuevos. Sí. Exacto. Impresionante, ¿no? O sea, los jeans, todo. Uh-huh. Sí, o la ropa de temporada. Por ejemplo, chamarras, chalecos y esto. Dos puestas. Que usan nada. O sea, la temporada y ya el siguiente invierno o primavera, lo que ya sea. No ya no le quedó. Ya no le quedó. No, y en diciembre que los quieres poner así guapísimos para el día de Navidad. Ajá. Hay veces que los usan una vez. Yo así tengo cosas, o tuve cosas que de verdad de una puesta. Ajá. Así es. O en la fiesta, así de, va a ser la boda de no sé quién familiar, lo tengo que poner súper nice. Y a la vez ahora lo uso esa vez y no lo vuelve a usar. No lo voy a usar, exacto. No. Porque, y de hecho, no sé si les sucedió. A mí en mis baby showers, por ejemplo, pues te regalan así de ropa, ¿no? Y todo así de, wow, es que padre, gracias. No te da tiempo de ponérsela. No te da tiempo de ponérsela. No. O luego de pronto una chamarrita increíble. Cuando le queda, resulta ser que es primavera. Sí, sí, verano, ¿no? Es así. Fuera de temporada. ¿Sabes que yo me quedé con dos comandos? Y mira, ¿cómo no los conocí antes? Los acabamos de... Comandos. Acabo de regalar. Bueno, pero sé que llegaron a buenas manos. Dos comandos, de verdad, con etiqueta. Uh-huh. Claro. Cuando le quedaron a mi bebé, y aparte, pues me los había regalado, de hecho, otra amiga, y le había costado bastante caro. ¿Nunca los usó? Sí. Hasta eso hay que pensar, ¿no? Bueno, que le queda a los 6 meses, pero es abril... Entonces mejor le doy playerita. No, exacto, y el comando es bien complicado. Sí, muy complicado. Y me pasó con otro de mi primer hijo, ese sí fue una historia padrísima, ese sí lo compré yo. Uh-huh. Igual, cuando se lo compré, dije, sí le va a quedar. Cuando se lo quise poner en diciembre, pues no le cerraba, ¿no? Porque estaba un poco llenito, entonces nunca le cerro. Dije, bueno, ya cuando llegó el otro, dije, ahora sí lo vas a tener. Tampoco. Se quedó nuevo. Claro. Entonces, si hay ropa que no, ¿cómo es tú? No te da tiempo de estrenar. Sí, hasta etiqueta, tenemos cosas con etiqueta. Sí, o incluso como cuando tienes niños más grandes, o sea, tenemos por ahí una cifra que en realidad los niños usan el 30% del... No, perdón, el 30% del closet no es usado. O sea, tienes tanta ropa que no lo ves, no sé qué, le pones lo mismo. La típica playerita que se queda siempre abajo, ¿no? Y entonces, y el niño siempre usa lo mismo, siempre usa lo mismo. Y cuando sacas dices, oye, pero esto lo usó 2 veces. ¿Y qué tal? O lo usó una... Se lo voy a poner, ya no lo queda, ¿no? Así es. Y te da un coraje. O tengo amigas así de que se fueron de compras, ¿no? Uh-huh. Y llegaron con el suéter divino, la faldita divina, pero la niña le dice, yo solo uso rosa o morado. Exacto. Y el suéter era verde, menta o... Sí. Exacto. No me lo voy a poner. ¿Rosa o morado? No quiero. Exacto. Sí, exacto. Hay muchas variantes, la verdad, por eso es que la gente A mí me pasó con un suéter con mi hijo que era de, como de esos, es muy rico, pero le picaba. O sea, y nunca lo usó, ¿no? Claro, así, aparte de una tienda que no voy a decir bastante cara, pues suéter así justo para, no me acuerdo, la primera comunión de no sé qué, y ahí lo quieres llevar. Sí. ¡Me pica! Ya, ¿no? Y entonces se guardó. Llega el segundo y dije, este sí va a guardar. No. ¡Me pica! ¿No? Y de pronto, a otro sobrino se lo terminamos donando y no le picó. No, claro. No sé si son ideas o, bueno, te quedan cosas ya sabes. Sí, eso sí. Oye, pues es muy interesante todo esto. Vamos a un corte y pues regresamos para seguir platicando ahora, pues, de lo que es la página y cómo lo podemos hacer las mamás para donar o para comprar o para vender. Así que adelante. RadioTV.mx, la Radio TV.
radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx. La Radio TV. Ok, pues ya estamos aquí de vuelta con Six Degrees. Ahora sí, el nombre. Six Degrees, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? Pues no sé si has escuchado sobre la teoría de los seis grados. No. A ver, bueno, la teoría dice que todo mundo puede conocer a cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de seis personas o seis grados. Es una teoría que viene como de los 50s, de un científico. Qué loco está. Ajá. Ajá, entonces no sé, por ejemplo, si tú quisieras conocer a Brad Pitt, la teoría dice que en promedio con seis personas que tú vayas como escalando, podrías llegar a él. Qué loco. A cualquier persona. Sí, es una teoría. Y recientemente, creo que el año pasado o algo así, Facebook trató de comprobar la teoría y parece que sí era cierta. Qué interesante. Ok, entonces de ahí es que deciden ponerle quisimos así. Ponerle Six Degrees porque nos gustó esta parte como de la analogía. Conexión. De que a través de la ropa de cualquier niño podrías llegar a cualquier otro niño. Pues, sí, como un así. Tipo de, ¿sabes qué se imagina? Me acuerdo ahorita de la película Cadena de Favores. Así, sí, ¿no? Un poco. Que es un poco de este, y de hecho ahorita en Facebook está circulando un video, que a mí en lo personal me gusta mucho, es un video oriental, no sé si es japonés, chino, de una niña que va en el súper que pide una tarta. Bueno, va en el súper, pide una tarta para festejar al abuelito. Así ya lo vi. Es divino, ya ¿no? Y que el abuelito le dice, llegan a la caja, no me alcanza. Y atrás viene un chavo. Lindísimo. Y, ajá, entonces el chavo la paga, va, se acerca, le dice, toma, y bueno,
¿no? Que la abuelita dice, no, si quiero, ¿no? Se la lleva y cuando llega, y le escribe un papelito, ¿no? Sí. Y llega y se la dan al abuelo, y el abuelo resulta ser que años atrás, ¿no? Había ayudado a ese niño. Había ayudado a ese niño, sí. Y no me acuerdo la frase, pero es... Yo sí creo mucho eso, ¿no? Que sí es... Y de hecho, termina el video diciendo que es un, todo es una espiral, ¿no? Todo lo bueno que haces siempre es, genera una espiral. Un ciclo, sí, exacto. Entonces... Exacto. Parte de nuestra filosofía es ama, comparte, ama, ¿no? Okay. O sea, ya lo amaste, ahora compártelo para que alguien más lo ame. Eso está muy interesante. Claro. Sí, porque, ¿sabes qué? Yo conocí mucha gente... Hay, bueno, dos tipos de personas que ahorita se vienen a la mente, hay muchas más, ¿no? Pero de pronto hay mucha gente que es como hasta envidiosa, o sea, es como de... Ay, no, ¿cómo le voy a dar a la chica que trabaja conmigo, no? La, llámese muchacha, sí. Que bueno, yo por ejemplo la adoro y le mando un beso enorme porque de verdad son la alegría del hogar. Sí, claro. Se ayudan muchísimo, ¿no? Sí. Y además adora a mis hijos y mis hijos la adoran. Sí. Y de pronto es, pues, alguien que me ayuda tanto, pues, hacerlo. Y hay quien dice, no, pero es que este me es finísimo. Para que lo traiga ahí, no lo van, como me dijo una vez una amiga, no lo van a saber este valorar, ¿no? Okay. O de pronto hay gente que le es cuesta. Ropa. Exacto. No, y después ya lo usé, ya no la voy a usar. Sí. Y de pronto termina dándosela a lo mejor a X persona o pidiendo, no sé, hay ropavejeros que de pronto van y dicen, pues te doy por todo 50. Claro, claro. Sí. No, me topé es con peor, un amigo, ¿no? Que me dice, yo le guardaba todo a mi sobrino y un día supe que mi cuñada lo vendía. Salió peor. No, bueno. Igual y sí, la chica que te ayuda lo aprovecha realmente. Claro. Y el niño se lo usa, sí. ¿No? No, claro. Exacto. Y aparte alguien que de pronto pues te ha ayudado tanto. Sí. O a lo mejor entre amigas, ¿no? Entre amigas, sí. Hay veces que nos da pena. Yo honestamente sí, con mis primas, ¿no? Tengo una prima que pues de pronto viaja muchísimo. Es hijo único, imagínate, no, el niño. Bueno, y mi sobrino, sí. Aparte es un niño muy tranquilo. Que dices, me entrega los jeans y digo, ¿por qué no juega? Yo se los puso. Y no terminan así. Y te la van pasando y de pronto hay cosas que a lo mejor me dicen, oye, esto ya no está tan padre, me da pena dártelo yo, venga para acá. Y por ejemplo, tengo una prima que trabaja en una casa hogar de Shaya Michan, que está en Morelos, que le mandamos un saludo. Sí. Y de pronto, pues, muchísima ropa que dice, bueno, la verdad yo no la voy a usar. O de pronto mucha ropa, ya hace mucho calor, primaveral, que es aquí, no la voy a usar. Y va, y toda la ropa de mis hijos, de hecho la mayoría, se va para allá. Y si estás haciendo una espiral para claro, encima. Pues, claro. Pero ahora vámonos como a la parte de que dices, que bueno, la gente que dice, quiero vender, que también se vale. Dices, yo no quiero regalar esto porque haces cuentas y se vale, ¿no? Y dices, esta chamarra, esto, y aquí me gasto una fortuna, o es ropa muy linda. Sí, y lo a lo mejor es un gasto. Fue o sea, una lana, sí. No es nada barato, ¿no? Entonces, lo que se pueda recuperar, aprender, pintura, ya, es una maravilla y es dinero en la bolsa. Exactamente, ¿no? O que a lo mejor, pues, necesitas el dinero. Ahí, de pronto, mi primo un día vendió todo lo que fue, bañera, todo, y con eso le hizo los 3 años a su hija, ¿no? Dices, claro, sí. Tu padre. Claro. En realidad, a nadie le sobra el dinero. No, a nadie. Y esa parte... Digo, sí hemos visto mamás que tienen bolsas y cajas y... Ah, tengo no sé cuánto en la bodega. ¿Y qué le vas a hacer? Pues no sé, pero pues ahí la tengo. A ver, ¿cuándo la saco? Y verdaderamente es ropa que ni siquiera la está aprovechando nadie, pero no te está generando nada. Cuando la sacas ya tiene hongos, ya, o sea, ya está rota. Ya huele mal. Huele mal. Entonces dices, bueno, sácale un provecho. Y además recicla y ayuda a otras personas. Entonces obtienes tú un beneficio al venderla, pero también ayudas a alguien más. Sí, alguien más que a lo mejor, no sé, hay veces que aunque no te vaya tan mal, de pronto ves un, yo me metí a su página y de pronto así unos conjuntitos de una marca que me gusta mucho, dices, oye, mucho más económico, sí. Dices, claro, ¿no? Venga para acá, o sea, la compras. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿cómo se manejan? O sea, como yo las busco, ¿en qué página? Me dices que hay dos formas, una es que ustedes la ven y otra es, ¿la subes o cómo es? No, o sea, entras a la página que se llama sixdegrees.mx, S-I-X. ¿Así están en Facebook? En Facebook estamos como Restrena MX. Ok. No, perdón, Restrena Six. Ok, Restrena Six, estamos viendo, Y la página web es sixdegrees.mx. Ok, ahí está. Entras a la página y te vas a la sección, si quieres vendernos, te vas a la sección Así Vendes. Y ahí viene súper claro, paso por paso, cómo es que puedes entregarnos la ropa. Es decir, sigues un filtro detallado. Cuando ya tienes tus prendas filtradas, agarras y nos mandas un mail
y nos dices, tengo una caja o una bolsa con ropa que quiero venderlas. Entonces nosotros programamos un mensajero y va directamente a tu casa y recoge la ropa. Ok, ¿no? Entonces, o sea, no es como directo con ustedes, se manda la ropa. Sí, en realidad llega, o sea, llega el mensajero, la recoge y nos la lleva a nuestras oficinas. Es que es como para darles también facilidad, ¿no? Nos topamos con muchas mamás que nos decían, es que luego traigo 3 meses la bolsa ahí rondando, que no sé qué hacer, ¿no? Sí. O no puedo, no he podido. Así es. ¿No? Entonces, la facilidad de voy a tu casa, la recojo y no te tienes que mover, ¿no? Ok, eso está bien. Pero ya también en esta ciudad está cañón. Entonces, sí, ok, como es, nos vemos a las 5 y no salió tarde de la escuela. Ajá, entonces, sí. Y sí es complicado. Oye, eso está muy interesante, ya oyeron nomás. Ahora, ustedes llegan la ropa con ustedes y ¿qué sigue? ¿Ustedes la revisan? Exacto, la revisamos, lo que pasa, el filtro es lo que se compra. Uh-huh. Hay una tabla, como dice Isela, ya están los detalles en la página, entonces ustedes pueden revisar cómo se paga. Uh-huh. Y la parte que no pasa el filtro por los detallitos que estábamos comentando hace rato, es la que se va a donación. Ok, ahora ustedes dicen, por ejemplo, yo por esta te pago tanto, o cómo te llega una, o sea, cuánto es lo que yo recibiría si yo llego con un paquete de ropa, cómo es. Tenemos una tabla en la página y está dividida como por marca, ¿no? Tenemos marcas básicas, especiales y premium. Uh-huh. Y entonces, según la marca, es la cantidad de pago, ¿no? Uh-huh. Si tratamos, por ejemplo, de pagarles más en premium para que nos manden los mejores tesoritos que van guardando y que luego son los que no quieren soltar, ¿no? Perfecto. Ok, y entonces ustedes ya lo que hacen es que suben a la página las fotos. Exacto. Y yo como mamá quiero comprar algo, entonces me meto a su página y ya igual le doy like. Sí, como en cualquier tienda en línea, uh-huh. O sea, tienes como un catálogo en uh-huh. línea, puedes ver por edad, por sexo, por marca y talla. Uh-huh. Entonces, tú seleccionas, te vas, por ejemplo, si quieres elegir algo para niña, ves todo lo que tenemos para niña, ahí vienen por marca, etcétera, tú seleccionas. Y lo que te gusta, lo seleccionas y empiezas a subir a tu carrito de compra. Y puedes seleccionar desde una prenda hasta 10, las que quieras. Y se paga con, perdón que te interrumpa, tarjeta de crédito. Sí, okay. Podemos pagar, o sea, se puede pagar con tarjeta de crédito, con débito, PayPal y depósito bancario. Ok. Entonces, la verdad es que hay muchas posibilidades de pagar. Y bueno, te llega, si estás en DF, te llega de 1 a 2 días, uh-huh. muy rápido. Y si estás en el interior de la República, en 8 o 10 días máximo. No, 3. 3, máximo 7 días. Ok, estamos hablando bien. De Tijuana o que sí, pasan retenes. Ajá. De ahí en fuera, 3, 4 días máximo tienen la ropa. Perfecto, suena bastante bien. Y yo tengo una garantía de que la ropa que me va a llegar está en perfecto estado porque ya pasó como por un filtro. No, sí, y además tenemos 100% uh-huh. de devolución. Sí, tenemos una garantía de devolución al 100%. Si tú eliges, por ejemplo, 10 prendas y 2 no le quedaron a tu niño, no te gustaron, no consideras que era lo que esperabas o lo que sea, te pones en contacto con nosotros y nos los puedes devolver sin ningún problema. Pero la verdad es que estamos tan seguras de lo que vendemos que no les devuelve nada. No, de verdad no. O sea, creo que hemos tenido una prenda en devolución en 6 meses. Creo que fue por talla. Por talla. Sí. No, o sea, quedó muy chico. Nuestro lema es que si nosotros ponemos cualquiera de las prendas en un gancho colgado en cualquier tienda departamental, boutique, no sé qué, no te darías cuenta de que es un reestrenable. O sea, está así. Ese es como el lema. Perfectas condiciones. Oye, eso está bien interesante. Sí. Eso me gusta. Entonces, yo puedo comprar o puedo de pronto también, pues, vender, ¿no? Todo claro, lo que quieras. Y obviamente estás consciente de que la ropa que no fue seleccionada para venta se va a ir a donación, pero tú vas a ver a dónde estamos donando, que eso es lo interesante. Finalmente, muchos papás hacen esto de donar, ¿no? O sea, si es a la casa hogar, al orfanato, etcétera, pues aquí también como que te ahorramos ese paso de traer en la cajuela las 400 bolsas. Sí, o ir hasta la casa hogar. Exacto. Sí, todo. No está lejísimo. Exacto. Donamos mucho y, oye, nos ponemos de acuerdo y casi que vamos a desayunar y luego vamos. Sí, es como un tour. Wow, entonces, claro. Entre más te ayuden como a solucionar tus problemas de tiempo, estacionamiento y esto, pues lo ideal es, oye, vienen a mi casa, recogen las bolsas, voy a obtener dinero y además voy a ayudar. Entonces, la verdad es que está muy práctico. Redondo. Exactamente. Ahora, ya dices que ya tienes bastante, bueno, es un año más o menos lo que tienen. ¿Cómo se han empezado ustedes a hacer de gente? Supongo que al principio empezaron con sus amistades y para tener como cierta confiabilidad, porque de pronto sucede, de hecho ahorita también en Facebook hay como un fraude, hay unas bolsas muy famosas, ¿no?
que de pronto tú dices, híjole, okay, yo les pago a ellas, se ven muy lindas, se ven muy bonito, pero con qué tanta confiabilidad para que la gente diga, okay, son personas de fiar, o cuánta gente ya las sigue. Pues mira, efectivamente al principio fue nuestro difícil círculo cercano. Ajá. O sea, nuestras amigas fueron las que nos empezaron a vender ropa, etcétera, y así empezamos a armar el stock que tenemos ahora. Y okay, bueno, ahí ya se fue corriendo como la voz a los círculos cercanos de ellas, uh-huh, y así, y de la escuela, y entonces ya se ha hecho un círculo mucho más grande. Wow. Tú nos hiciste favor de entrevistarnos, pero ya hemos salido en varios medios, perfecto, entrevistas de radio, que también como que te da un poco de confianza. Ah, no, por supuesto. Porque, sí, porque también nos han dicho, ah, okay, sí los vamos a entrevistar, y de pronto hacen como ellos el proceso de voy a comprar para verificar, uh-huh, o sea, cómo está la onda, y exacto, les llega perfecto, entonces, o nos han mandado ropa para, uh-huh, vender, entonces como que nos investigan un poco para saber, si, o sea, si es verdad o que nada más estoy mandando ropa, sabrá Dios quién, ¿no? Exactamente, o sea, es que se los pregunto porque sí, es bien importante, claro, aquí están, eso también es algo importante, no fue así de que háblale a alguien y alguien que estuviera haciendo un fraude o que estuviera queriendo llevarse como ahí la tajada, uh-huh, pues no estarían aquí, ¿no? Me queda súper claro. Pero sí es bien importante para que la gente diga, okay, vamos a seguirlas, sí, y poder donar, tanto como para tener algo de lana, como es tú, rescatar, como para llegar, pues que llegue de pronto todo lo que hacen filtro a manos de gente ahora, que necesita. También lo que nosotros tratamos es de que tengan todo el contacto con nosotros, o sea, nos pueden contactar por WhatsApp, está el chat de la misma página, ¿no? En vivo, uh-huh, el Facebook, contestamos bastante rápido, Twitter, o sea, nos pueden encontrar en varios medios y les contestamos y les resolvemos todas las dudas. Y oye, y eso sí, o sea, sí contestan rápido, porque me ha pasado de pronto que yo me gusta comprar en línea por ahí de pronto y así de que pasan tres días y ya cuando menos piensas te llega algo de ¿qué era esto? Sí, no, tenemos en Facebook, de sí, hecho, el índice de respuesta, uh-huh, muy alto. Mira, la verdad es que estamos muy atentas a esa parte porque queremos ser más allá que de una tienda en línea, sino que estés hablando con una persona. Exacto. No estés hablando con una máquina, con una computadora, con una página o son una tienda, sí, en línea. Exacto. Estás hablando con dos mamás que conocen perfectamente este tema de cómo se usa la ropa de los niños, el tiempo que dura, etcétera, todo este proceso que hemos platicado. Uh-huh. Y entonces estamos muy conscientes de que necesitan contacto humano. Y exacto, como mamá, la verdad es que tienes tan poco tiempo que de verdad es... Acabo de escribir y quieres que te contesten en ese momento porque en 10 minutos ya estás en otra cosa y se te olvidó. Así pues es. Quieres respuesta rápida y la verdad es que tratamos de estar rapidísimo. O sea, las dos estamos súper atentas a esta parte de contacto, uh-huh, y tratamos de contestar. No pasa de un día, no sé, en minutos contestamos. Uh-huh. Ok, uh-huh, no, pues está súper bien. Oigan, y por ejemplo, tengo una duda. Si yo mando dos bolsas de ropa, y más de la mitad o el 80% de mi ropa no fue seleccionada, es ya, o sea, ya hay como una cierta regla que dicen, bueno, ya está seguro, se va, o si una mamá dice, no, regrésenmela, porque no, ¿cómo lo manejan? La página, cuando ustedes entran a la página, uh-huh, así vendes, está especificado un filtro para que precisamente pase eso lo menos posible, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué no aceptamos? Pues lo que tiene manchas, lo que está roto. Bla, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces, les pedimos cierta forma de que venga limpio, etcétera. Claro. ¿No? Y eso ya da mayor probabilidad de que la mayor parte de las cosas se queden. Se queden, exacto. Nosotros, al hacer el filtro, de repente vemos manchas que igual ustedes no vieron, ¿no? Exacto, entonces, sí. Pero cuando la revisan, la mayor parte de la ropa se queda. Ok. Uh-huh. No, les pregunto porque no falta la mamá que de pronto, uh-huh, dice, oye, uh-huh, yo te mandé, no sé, 30 prendas y resulta ser que nada más se quedan 4. Mejor sí, dicen, mejor regresármela, ¿no? Sí, por eso pedimos que sí realmente sean estrictos con su filtro, uh-huh, porque la idea es que tú ganes. O sea, a mí no me sirve de nada quedarme, a lo mejor me mandaste una bolsa con 70 prendas, claro, y de las cuales te acepté 10 y yo me voy a quedar a lo mejor con las otras 60. Uh-huh. Pero de las cuales ni siquiera son dignas para donar. Exacto, también esa es otra. Exacto. Si todo roto tampoco, sí, ¿no? Eso no lo donamos. Por eso, exacto, tiene que, de entrada, o sea, si tú abres una bolsa, que no, nunca nos ha pasado, pero si abres una bolsa y huele mal, ya directo se va a donación o a un centro de reciclaje. Porque, uh-huh, la idea es que hasta lo que se queda para donar, uh-huh, sea digno, uh-huh, y sea útil para un niño, no, uh-huh, sea una garra o una cosa llena de hoyos que dices, oye, está bien que sean niños de escasos recursos, pero sí, tampoco algo, sí, exacto, todo algo roto, decente, claro. Entonces, sí, por eso les pedimos así, por favor, filtren, y la idea es que te digo,
ganes tú, ¿no? Yo no me quiero quedar con tantas cosas que donan, porque de verdad se dona mucho. Sí, de cada hecho, campaña. El proceso nos toma tiempo, etcétera. Entonces, mientras más ropa nos manden, que pase el filtro, pues no es mucho mejor, ¿no? O sea, claro, por eso les especificamos qué es lo que se acepta, para que la mayor parte se quede. Exactamente. ¿No? Y les paguemos la mayor parte. Wow. Oye, y por ejemplo, de pronto yo también puedo mandarles ropa únicamente para donar, o sea, que esté en buen estado, que digas, yo no quiero que me den dinero para nada, quiero... Sí, o no, sí, lo manejan hemos recibido. Así. Sí, así de hecho nos mandan el paquete para filtrar y un paquete ya que dice para donación. Ya lo directo. Filtraron, ¿no? Ah, claro. Qué interesante, qué padre. Eso está muy bien, sí, también. Sí, sí, sí. Oh, me parece maravilloso. Oigan, ¿y qué les parece si vamos antes de... Pues ya está llegando el final del programa, se me fue el tiempo rapidísimo, chicas, pero todavía quiero que me vuelvan a la página, okay, todo otra vez como para que quede bien claro. ¿Y qué les parecería a ustedes que tienen niños chiquitos hacer pinturas que sean comestibles? No, buenísimo. Buenísimo. Está padre, ¿no? Sí. Fácil, sencillo y además barato. Vamos a verlo. Bueno. La imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Ok, pues ya estamos aquí de vuelta, casi a punto de llegar al final del programa. Y bueno, me gustaría que me volvieran a decir en páginas qué tengo que hacer. O sea, yo sé que es muy reiterativo, pero que nos quede bien claro, porque de pronto hay quien agarra el programa ya avanzado, ¿no? Six Degrees, que es una página donde puedes hacer tres cosas diferentes, ¿no? Que es vender tu ropita, comprar y donar. De 0 a 6 años. Eso es lo que te iba a decir. Hasta los 6 años. Hasta los 6 años. ¿Por qué hasta los 6? Platíquenme. Porque ya más grandes nos dimos cuenta que si de por sí a los 3, 4 te dicen ya ese color no lo uso, bueno, más grandes de 6 ya van a la tienda y escogen las cosas, ¿no? Ya no es como tan aceptable que la mamá les compre en línea, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso es bien importante, hasta los 6. Y el mismo uso, o sea, lo que decíamos, la ropa de bebé se usa nada. Mucho, sí, sí, sí. Igual de niños es un poquito más, entonces hay menos, o sea, nos llega muchísima de bebés y de ahí va bajando un poco. Va bajando. Ah, ok. Sí, además ya un niño de 6 años o de 8, ya la ropa está inservible. Sí. O sea, ya todos los pantalones tienen un hoyo, sí, etcétera. Ya, entonces, exacto, los zapatos ya. No, sí, los bebés son una cosa que intactos, ¿no? Intactos. No, ni caminan. De pronto ya uno va y les compra el zapato, bueno. Hermoso, sí, y carísimo, pues es que nada más es por gusto del papá, porque sí, la verdad. O sea, el niño ni interés. Más hasta los quitan, ¿no? Luego son bebecitos, se los quitan. Entonces, otra vez, todo con lujo detalle, chicas. Por favor, ¿quién quiere? La página es sixdegrees.mx, lo voy a deletrear, es sixdegrees.mx. Ok, ahorita a ver si sale la página. Y nuestra página de Facebook es Restrena Six. ¿Restrena con doble E? Sí. Ok. Six. Y el Twitter es sixdegrees-6D. Ok. ¿Algún teléfono que quisieran? ¿Se puede? O sí, si no, con la página que las busquen, ¿eh? No es a fuerza. Sí, tenemos. El WhatsApp es 55-65. 78. Así, de hecho ahí está apareciendo. 7703. Perfecto. Ese es WhatsApp, donde yo puedo estar en un chat con ustedes. Claro. Y ya indicándolos. Entonces, me están diciendo que la página viene como todo muy claro, como los pasos a seguir, ¿no? Sí, claro. La forma de comprar también es muy sencillo. El envío a cualquier parte de la República son 55 pesos, no es nada, ¿no? Ah, no, está baratísimo. Después de 850 pesos es gratis. Entonces, o sea, si yo compro con ustedes algo más de 850, me lo envían totalmente gratis. Así es, así es. Oigan, chicas, y bueno, yo nada más quiero saber, ¿cómo le hacen entre los niños? Y pues de pronto a lo mejor es muy poco lo que ustedes a lo mejor ganan económicamente. No, en realidad es buen negocio, la verdad el margen está bien, sí. Y les pagamos bien también, o sea, la verdad es que eso es un negocio bueno para
O sea, sí, de pronto, no sé, o sea, sí dicen, ok, sí, vale esto tanto, les voy a dar un porcentaje decente, porque de pronto, como decía, de pronto hay algunos ropavejeros, a mí me ha tocado, ¿no? De pronto un día que tenía mil cosas, ya yo ya ni quería que me dieran dinero, pero sí quería alguien que llegara por todo, ¿no? Que los muebles todo. Y la mesa sí, y, sí. Y cosas que a lo mejor ya, pero de pronto sí, no, te le doy por todo 50 pesos. ¿No? Sí, no dices, no, no. Y ya de pronto, recuerdo que esa es mi mamá, me dijo, oye, te va a salir más caro que se lo lleve la de basura, pues que te dé los 50, ¿no? Sí, y yo casi, casi, sí. Hay veces que uno por la necesidad, de, pero sí, a veces te malbaratan. Ustedes sí, en realidad. Sí, pagamos bien. Pagan bien. Uh-huh. Y sí, sí, bien tenemos también. Tenemos clientes que nos han mandado, no sé, unas 60 prendas y ya, wow. No sé, les aceptas, no sé, ponte unas 45 o 4 mil pesos o 5 mil pesos. Dependiendo de la marca. Sí, dependiendo de la marca. Obviamente, entre mejor es la marca y mejor cuidado está, obtienes más este porcentaje de lo que te pagan. Exactamente. Así es. Entonces, lo ideal es que pues elijas súper bien la ropa para que efectivamente se quede la mayoría. Ok, eso está bien interesante. Pues ya escucharon, chicas, de pronto, para comprarles a lo mejor nueva ropita, sí, ¿no? Que los zapatos, vestido, el mismo, ¿no? Vestido que alguna vez un niño usó una vez para la fiesta, se lo pones una vez porque ya no se lo puedes volver a poner, ¿no? Exactamente. Fue la boda de X y fue toda la familia. Entonces, le puedes comprar un vestido igual, 60, entre 60 y 80% menos que en la tienda. Wow, ok. Y está nuevo. Está impecable, o sea... Pues se escucha bastante, bastante, como antojable, ¿no? Porque dicen, pagas bien, ¿no? Tomando en cuenta que, por supuesto, que es de reuso, ¿no? También yo puedo comprar algo a muy buen precio, gano ustedes, gano yo, ganamos todos, y lo que no, se dona. Así es. Sí, en realidad es como un círculo virtuoso, eso es lo que queremos. Por eso está esta filosofía de ama, comparte, ama, o sea, no te lo quedes. Ámalo, disfrútalo, y de verdad sí está buenísimo. Pásalo para que alguien más lo use y lo ame, y si se puede seguir adelante. Es un círculo. No te quedas, o sea, con nada. Realmente lo que está atorado en tu casa sin ningún uso, lo único que genera es... Mal feng shui. Exacto, y es que eso es cierto. De pronto dicen que uno, aparte, de verdad, entre más te desprendes de las cosas, yo conozco gente que en serio no se desprende. Este tipo de personas que se desprenden siempre te da más. Sí, te da más. Es como que yo veo muchos beneficios, porque digo, bueno, una parte de mi ropa se va a donar, otra voy a ganarme una lanita, ¿no? Uh-huh. Ustedes también ganan. Y esta es una idea excelente, chicas, las felicito, de verdad, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Isela Betancourt, es como de telenovela, ¿no? Isela. Y aquí, Mari. Maru, porque te llamas que Maru. Oye, yo tengo aquí mi, ¿cómo se llama? Me acordé. Y pues muchísimas gracias, chicas. Métanse a la página, denle ahí un visto. Yo ya, la verdad, ya la vi. Está bastante interesante. Yo cuando la vi, hubo mucha ropa que honestamente me gustó. Se me hizo también de muy buen gusto. Se ve bien la ropa. Y bueno, con esa garantía de que nos están diciendo, creo que es. No tiene nada que perder. Exactamente. No. Tú pruébanos, Ana. Vas a ver que te va a llegar y vas a decir, no lo puedo creer. Sí, la gente. Es más, los comentarios. Voy a probar y aquí voy a venir a enseñarle lo que. De verdad, esa es la idea. Sí. O sea, que tú lo pruebes. O sea, que no estás pagada por nosotros. Okay, ya está, que lo pruebes tú y de verdad te sorprendes. Sí, ya te quería contratar por los efectos especiales. A ver si vienes otro día. Y cuando quieran, chicas, esta es su casa, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado este día con nosotros. Síganme escribiendo a supermamatv@gmail.com. Igual también a ustedes les invito, tienen hijos, ¿no? Sí, sí. Claro. De pronto, ¿qué les parecería si con su telefonito, que la verdad ya traen unas cámaras y un video padrísimo, muy buenas, comparten alguna receta, alguna manualidad que quieran, que sea pues no más de 3 minutos, 2 minutos y medio, y con el video que él haga, ya pues sale aquí. Entonces mándenmelo por favor otra vez a supermamatv@gmail.com. Y recuerden que en la vida solamente hay 2 días que no se puede hacer nada. ¿Saben cuáles son, chicas? Ayer y mañana. Hay que vivir intensamente hoy, eso es. Ayer, sí. Y felicidades, de verdad, una idea excelente, chicas empresarias exitosas, y pues muchísima suerte les sigo deseando. Y vamos a ver, para terminar este video, ¿se acuerdan de Don Gato y su pandilla? Así que bueno, pues ya se estrena la segunda película, que es el inicio de cómo inició esta pandilla tan tremenda. Vamos a verlo, hasta la próxima. Gracias.
RadioTV.mx presentó